Creo que es innegable que una de las maldiciones más trágicas que han sufrido las clásicas mascotas de animales antropomórficos de los años 90 fue el poco éxito que tuvieron para adaptarse a los nuevos tiempos. El inicio del siglo no fue muy bueno que digamos para los radicales personajes que surgieron por todos lados para capitalizar o antagonizar la prominencia de cierto plomero italiano. Desde los terribles juegos de Sonic hasta la muy extraña travesía de Crash Bandicoot, el marsupial que por mucho tiempo fue asociado con PlayStation y que perdió el camino medio puerco después de caer en el regazo de Activision. Afortunadamente ya nos encontramos en una época distinta, pues después del exitoso lanzamiento de la colección remasterizada de la trilogía original de Crash y su spin-off de carreras, era cosa de tiempo para que viéramos un nuevo título que aprovechara el boom nostálgico, que al día de hoy toma la forma de Crash Bandicoot 4 It's About Time, disponible actualmente para el PlayStation 4 y el Xbox One. Muchos de ustedes podrían creer que estoy exagerando al definir a los juegos de hace años como la época oscura de este personaje, pero claramente no soy el único, pues esta nueva entrega hace borrón y cuenta nueva de sus lanzamientos al ser una continuación directa de la trilogía original, como si dichos títulos no existiesen. Creo que es una movida inteligente, pues el éxito de los remasters dio la oportunidad perfecta. Por lo mismo, el contexto de este juego es sumamente simple. De nueva cuenta, el Dr. Nalgas y el roster de villanos de la serie están haciendo berrinche después de haber sido vencidos por Crash incontables veces, cuando de repente logran abrir un portal interdimensional que los coloca justo en la línea temporal adecuada para hacerla de pedo nuevamente. Por lo mismo, Crash y su hermana Coco se ven obligados a actuar de la única forma que saben, plataformeando y rompiendo cajas a lo cabrón. La premisa es sencilla, pero se presta para tomarse algunas libertades con los personajes de este universo, particularmente con el reparto secundario, como Tauna, la novia de Crash, que ahora sí es un personaje con todas las de la ley. Por lo demás, nos espera una experiencia muy clásica de plataforma con perspectiva, la cual tiene muchas sensibilidades de los primeros tres juegos de la serie, cosa que estoy seguro apreciarán los fans. Crash y Coco tienen los mismos movimientos de siempre, pues pueden saltar, girar como trompo para atacar a los enemigos, deslizarse para pasar por apretados recovecos y caer con fuerza para destruir cajas reforzadas. Las cosas se ponen más interesantes cuando entran en juego las cuatro máscaras Tiki especiales, las cuales irás desbloqueando a lo largo de la aventura y que te dan acceso a varias habilidades únicas en algunas secciones de los niveles. Cada máscara está pensada para retos en particular. Piensen en cosas como poder saltar entre dimensiones para aparecer y desaparecer cajas y plataformas, poder girar como un verdadero demonio de Tasmania para así hacer saltos más largos, ralentizar el tiempo para realizar retos de plataforma especiales y poder tocar las cajas nitro sin volar en pedazos, o ya de plano jugar con la gravedad de los niveles. Aunque las situaciones donde puedes hacer uso de estos nuevos poderes están muy controladas, sí le ponen variedad al asunto. En general disfruté bastante del diseño de niveles, pues además de tus nuevas habilidades, también hay elementos contextuales que le ponen sabor al plataformeo, como rieles estilo Ratchet y Clank, paredes especiales por las que puedes caminar a toda velocidad y hasta cuerdas tipo Tarzán para columpiarse. Lo sé, no es nada nuevo y asombroso, pero el truco está en la cantidad y distribución a lo largo de los escenarios, que me pareció perfecta para mantener las cosas interesantes. Agradezco también los cambios más drásticos a la fórmula, pues el modo moderno de juego te permite continuar de forma infinita en el último checkpoint de algún escenario sin que te tengas que preocupar por tu número de vidas, o el hecho de que ahora tienes una sombra especial al momento de saltar que te indica con mejor precisión en dónde vas a aterrizar. Esta madre ayuda mucho a poder manejar las perspectivas tan raras que luego tiene el juego, y te hace sentir con mucho más control sobre tus personajes. Si estas cosas hacen que quieras gritar la palabra casual, no te preocupes, puedes desactivarlas en las opciones para así tener una experiencia más clásica. Aún así, no todo es perfecto, pues hubo algunas situaciones en las que a Toys for Bob, los desarrolladores, se les olvidó darle más importancia a la claridad para el jugador que al estilo, pues hay algunas secuencias de rieles en las que la perspectiva de la cámara no ayuda mucho para evitar que te estampes contra algún obstáculo. Se verá muy cinematográfica la toma, pero lo que importa es que la situación se vuelva justa para el jugador, lo demás debería ser aderezo. Por otro lado, un detalle muy bienvenido es que de vez en cuando tendrás acceso a ciertos niveles especiales de reto elevado,
y otros donde deberás hacer uso de personajes invitados, como la ya mencionada Tona, Dingodile y hasta el mismísimo Dr. Neocortex, o nalgas para los cuates. Cada uno de estos monigotes trae su propio set de habilidades, por lo que tendrás que acostumbrarte un poco de nuevo al ritmo, pero se aprecia la variación. Tona es la más parecida a Crash y Coco, pues su set básico de movimientos es igual, pero ella carga con un gancho con el cual puede atacar a los enemigos a distancia o colgarse de algunas partes de los escenarios. Súmenle la posibilidad de brincar en ciertas paredes para convertirla en el personaje más acrobático de todo el reparto. Dingodile, por su parte, es un monigote muy lento, que depende de su superaspiradora para poder arrojar cajas y así eliminar a enemigos o poder flotar en el aire por unos segundos para así superar enormes acantilados. El Dr. Nalgas es quizás el personaje más extraño de todos, pues no cuenta con doble salto y su forma de ataque principal es una pistola que convierte a los enemigos en plataformas. Creo que de los tres invitados, los niveles de este personaje son los más extraños, pero aún así los disfruté. Mi única queja es que tanto para el Dr. Cortex como para Dingodile es medio latoso apuntar sus armas. Hubiera estado padre tener algún tipo de retícula para no desperdiciar disparos. Por si toda esta diversidad fuera poca, después de un rato tendrás acceso a los remixes invertidos de todos los niveles. Hubiera sido muy fácil solo hacer versiones Mirror clásicas, pero los desarrolladores incluyeron modificadores visuales y de gameplay interesantes a la fórmula. Esto incrementa muy saludablemente el set de escenarios y le mete sabor a rejugar todas las secciones del juego. No dejen de checar este apartado. En general, Crash 4 se siente como una continuación bien pensada a lo que ofrece la trilogía original de juegos. En lugar de depender de gimmicks bobos, las nuevas inclusiones tienen sentido y se sienten con valor, desde los personajes extras hasta los modificadores de los niveles invertidos. De igual forma, los controles se sienten muy bien y se nota que este es un juego completamente nuevo que está calibrado en específico para ellos, no como en el remaster de la trilogía, donde había ciertas inconsistencias molestas que se interponen mucho con el disfrute de la experiencia. Visualmente no tenemos nada muy revolucionario, pero todo luce como debería, pintoresco y lleno de detalle. Aprecio bastante la diversidad en el look de los escenarios, pues visitaremos las clásicas selvas tropicales, cuevas y tundras, además de lugares más exóticos como una ciudad muy similar a Nueva Orleans o zonas volcánicas jurásicas. Los personajes por su parte son muy expresivos y, de nueva cuenta, los villanos son quienes le roban el show a un muy mudo Crash que solo sabe graznar como demente. Musicalmente no encontré nada muy sobresaliente, pero creo que la banda sonora no desentona. Quizás el escenario de New Orleans sea mi preferido, pero de ahí en fuera nos topamos con un OST típico de Crash. Servicial, pero lejos de ser un clásico. En cuestiones de accesibilidad, la cosa viene bastante bien, pues se puede jugar en español, solo hay que tener la consola en dicho idioma. Y bueno, creo que resulta bastante obvio que disfruté de esta experiencia. Como ustedes saben, realmente no soy muy fan del tipo de plataforma que ofrece esta franquicia, pero aquí tenemos la suficiente variedad de escenarios y personajes como para que me haya ganado. Sin duda, es mi juego preferido de la franquicia. Aprecié enormemente las mejoras de calidad de vida y la congruencia de los controles a diferencia de la colección anterior. Creo que si eres fan de este personaje, debes darle una checada, sí o sí. Como dije al principio del video, los años oscuros del Bandicoot ya quedaron atrás y este juego nos pide a gritos que los olvidemos por completo. No sé si la fórmula aguante para lanzamientos posteriores, pero de momento todo está guay. Éntenle, si yo, que no soy fan, le agarré el gusto, no tengo duda alguna que los seguidores lo disfrutarán mucho más. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre, banda. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de octubre, entre los cuales se encuentran Francisco Rangel, Ryukishi Coronado, Mario Chávez, Josval de la Mar, Bubble Gomers, Josafat Pérez, El Curvo, Daniel de Leo, Dani Z, Otto09, Alberto Guzmán, Ian, Huevito con Papas, Armando Hernández Bautista, Miguel Kevin Soto Ávila, Marcelo H. Jiménez, Betotopoulos, Gustavo Arturo Crispin Ruiz, Marius Wolfhart, Arquis White y Luis Javier Montiel Arenas. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.